Chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Seguramente ya leyeron el título de acá abajo. Y sí, hoy voy a reaccionar al nuevo video musical de Girls' Generation de la subunidad que se llama OGG. La verdad es que es súper temprano porque ya no pude grabar este video ayer, o sea, el día que salió el video musical, porque tenía mucha tarea y tenía muchas cosas de la universidad que hacer. Ahorita son las 6 de la mañana, todo el mundo está durmiendo. Pero pues yo tengo que grabar esto porque ya no me aguanto las ganas de ver el video. No sé cómo lo voy a hacer para editar porque tampoco tengo tiempo. Entonces supongo que lo voy a editar en la escuela. Pero miren, ustedes lo van a ver y van a ver toda mi emoción. Ya vi los teasers. No he escuchado ni la canción. Ayer por error ya iba a escuchar la canción. Y fue como que no, quítenmela. Entonces pues nada, no sé. Estoy muy emocionado porque es Girls' Generation y es mi grupo favorito y así. Entonces pues nada, vamos a reaccionar. El video lleva 9 millones de reproducciones. Salió hace 24 horas. Tal vez no me vean como gritar, que sí lo quiero hacer, pero es que están durmiendo y ahorita me van a regañar. Ah, ya va, ya va, ok. Aparecen unas cosas así, humo. ¡La TAE! ¿O no es la TAE? Sí es la TAE, ¿no? La Yuri, ay, ella. ¡Oh my god! La TAE. ¡Uy! ¡Pali, la la la, lali, la 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 la! ¡La Sony! Se ve guapísima. La, ¡ay, qué perras! Se ven muy perras ellas. ¡Ala! ¡Pali! ¡Ah! ¡Qué perras! ¡Me encanta la canción! Me recuerda un poco a Galo. ¡Jonah! ¡Oh my god! ¡Se ven muy perras! ¡Muy reinas! ¡Amo la canción! ¡Ahí va! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡No puedo con esto! ¡La Yona! ¡La Geo también se ve guapísima! Amigos, no sé en qué parte se quedaron viendo, es que la maldita alarma de mi teléfono empezó a sonar y se paró el video. Pero bueno, voy donde Sony se quedó así, entonces vamos a seguir porque la emoción continúa. ¡La amo! Su coreografía está muy perrucha. Muy a su edad. Porque niñas ya no son. Me encantan sus aretes. Sí, la canción está muy chida. ¿Quién la habrá escrito y producido? O produjo, no sé cómo se diga. Es que se ven muy guapas ellas. ¡Ay, Yona! Sony también se ve muy guapa. Es que todas se ven muy geniales. Tae también. La 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 la, Pali, la 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 la. What the fuck? ¿Qué fue eso? Ay, la core está muy chida. Se ven muy guapas ellas. Ay no, las amo. Ay no, no, no. Ay, no te acabes nunca, por favor. Girls' Generation. Oigan. Ay, no lo puedo creer. La TAE se ve que ya maneja esto de los comebacks y de cantar y ella en los videos. Porque TAE ya tiene mucha experiencia sola. Entonces, me encantó, lo amé. La canción está muy buena. Justamente lo que ellas decían hace unos días. La canción es muy pegadiza. La canción tiene como mucho sabor, como mucha vibra. Y es cierto porque el la 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 la, se te queda súper rápido el Lil Touch, el Pali, la 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 la. Los escenarios que ocupan están muy bien hechos, muy bien trabajados. Algo que me decía mi hermana hace un... pues cuando salió el video musical, porque ella sí lo vio luego, luego.
Me dijo que el video era como muy a su edad, la canción era muy a su edad, y es cierto, mujeres empoderadas, mujeres que saben lo que quieren y mujeres que están dispuestas a todo, y de su edad, porque ya las visten como unas mujeres maduras, ya las visten como mujeres, ya no las visten como adolescentes ni como niñas. Y eso está muy chido porque Girls' Generation ya es eso, ya no es un grupo de K-pop juvenil. Me sorprende porque es un video musical demasiado fuerte, ¿saben? Es como muy elegante y muy fuerte y muy de empoderamiento, que eso es lo que a mí me agrada. Voy a escuchar Fermata porque no la he escuchado tan bien, pero por lo poquito que logré escuchar por error de Fermata, creo que es como una baladita, algo así. Por otro lado, les quiero decir que si ustedes son Sohwans y no sabían o no tienen Spotify, pues bueno, en Spotify ya están los álbumes de Girls' Generation, desde I Got a Boy hasta el último que fue Holiday del 10º aniversario, pero también ya subieron los álbumes en japonés, en coreano todavía no están todos, pero pues bueno, eso es lo que les quería decir. Hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado, no olviden suscribirse, agregarme a todas mis redes sociales, mandarme sus mensajitos, decirme qué les pareció el nuevo regreso de Girls' Generation. Nos vemos hasta la próxima, hasta el próximo video, no sé, supongo que hoy tengo que grabar noticias también. Bye.